Bueno, pues yo creo que vamos a empezar ya. Llevamos un poquito de retraso. Bueno, soy Eugenio, vengo de la oficina del Parlamento Europeo en España. Vamos a presentar un poco la campaña que estamos haciendo desde el Parlamento Europeo para animar e incentivar a la gente a votar en las próximas elecciones del 26 de mayo. Bueno, voy a ser muy breve en esto porque luego si tenéis alguna cuestión me podéis comentar. Pero vamos, ¿qué es el Parlamento Europeo? Así por ser muy, muy breve. Es la Cámara que nos representa a todos los ciudadanos europeos de los 28 Estados miembros, probablemente 27 a partir de los próximos meses. Y elegimos directamente en las elecciones que se producen cada 5 años. Las legislaturas, en vez de ser de 4 años, son de 5. Elegimos a un total de 751 eurodiputados. Con el cambio del Reino Unido, se perderán algunos eurodiputados que pasarán también a otros países. Por ejemplo, España gana 5 eurodiputados, ahora mismo hay 54, en la próxima legislatura habrá 59 y habrá un total de 705 eurodiputados. El Parlamento tiene además 2 sedes, una en Estrasburgo y la otra en Bruselas, y las funciones que tiene, entre ellas, la primera es ser colegislador junto al Consejo Europeo, es decir, las leyes que luego se implementan en los diferentes países provienen de directivas europeas que se legislan, que se debaten en el Parlamento Europeo y luego se acuerdan junto al Consejo Europeo, que es el que está formado por los 28 estados, 28 jefes de Estado o jefes de gobierno de los países miembros. Y luego además tiene la función de supervisión y de control a la Comisión Europea, que el presidente de la Comisión Europea, que es por así decirlo el órgano ejecutivo de la Unión Europea, el presidente de la Comisión lo elegimos también directamente a través del voto que hagamos en las próximas elecciones. Cada uno de los partidos ha propuesto un candidato, un cabeza de lista, como se hace en cualquier elección, y si ese partido tiene mayorías a través de los diferentes acuerdos que se hagan, ese candidato será el siguiente presidente de la Comisión. El resto de comisarios son propuestos normalmente por los países, el jefe de Estado o de Gobierno que esté en cada país propone al comisario, pero el presidente de la Comisión lo elegimos también directamente en un proceso que tiene un palabra alemán que se llama Spitzenkandidaten, pero para que suene que sea como cabeza de lista, ¿no?, de las elecciones para la Comisión Europea en las elecciones europeas. En cuanto a los grupos políticos, bueno, a diferencia de cada país, aquí se agrupan. Para que haya un grupo político en el Parlamento tiene que haber una serie de acuerdos, una serie de mínimos diputados por al menos 6 Estados miembros. Y actualmente la composición de la Cámara, el partido principal es el Partido Popular Europeo, en el que está, por supuesto, el Partido Popular Español. Luego está el Partido de los Socialistas y Demócratas, en el que está el Partido Socialista Obrero Español. En el Conservadores y Reformistas Europeos no hay ningún, por ejemplo, ningún representante español. Estaría, por ejemplo, compuesto por la mayoría del Partido Conservador Británico y otros partidos. Luego está la Alianza de Liberales y Demócratas Europeos, ALDE, que está, por ejemplo, Ciudadanos, o el PNV, o el PDK, diferentes partidos españoles. Después está el grupo que aglutina la mayoría de la Izquierda Unitaria Europea, en la que está, por ejemplo, Podemos o Izquierda Unida. Después los Verdes, Alianza Libre Europea, también hay algunos representantes españoles, por ejemplo, Esquerra Republicana de Cataluña está en este grupo. Europa de la Libertad y la Democracia Directa, este es el grupo que tiene como su líder a Nigel Farage, del Partido de la Independencia del Reino Unido. Y junto al de la Europa de las Naciones de la Libertad, en la que está, por ejemplo, Marine Le Pen, son los dos principales partidos euroescépticos. ¿Y qué piensan los españoles del Parlamento Europeo en general y de la pertenencia a la Unión Europea? Pues bueno, en España tenemos un sentimiento bastante positivo, por encima de la media del resto de países miembros, que consideran que, por ejemplo, que nuestro país, España, el hecho de ser miembro de la Unión Europea nos ha beneficiado, ¿no? Es positivo. Por ejemplo, un 72% en el último Eurobarómetro de septiembre del año pasado. Y el 75% considera que se ha beneficiado España de pertenecer a la Unión Europea. ¿Cambia, por favor? ¿No? Hola. Respecto a la imagen y papel del Parlamento Europeo, por ejemplo, en España, el 23% considera que es positiva, es un poco menor que el resto de países de la Unión Europea, pero sí que se tiene una imagen neutra, ¿no? Acorde. No suele ser una imagen negativa, las personas que consideran que es negativa, un 22% está más o menos acorde a lo que se piensa en el resto de países. Y además se quiere, desde España, siempre se pide mucho
al Parlamento Europeo, ¿no? Quieren que se haga más. Muchas veces consideran que no se hace suficiente sobre diferentes temas. Migración, por ejemplo, sería uno de los primeros que en estos meses ha tenido más críticas. Se espera y se pide que se haga más. Y además en gran cantidad, mucho más que, por ejemplo, en la media europea. En Europa el 48% de las personas quiere que se haga más, en cambio en España es el 71%, la gran mayoría. Y luego llegamos a las elecciones al Parlamento Europeo y el problema es que la gente, por ejemplo, no conoce cuándo van a ser las elecciones, ¿no? En España, por ejemplo, solo el 26% da la respuesta correcta a cuándo es las elecciones europeas, que son el 26 de mayo, por si alguno aún no lo había captado. Y sobre qué, hasta qué punto están interesados o no en las elecciones, más o menos hasta la mitad de la gente, ¿no? El 48% de los españoles consideran que es interesante las elecciones europeas, que están interesados en participar en las próximas del 26 de mayo. Y el problema es que luego, a pesar de que el 48% diga que está más o menos interesado, luego vemos los resultados de las elecciones del 25 de mayo de 2014, hace 5 años, y solo votó en España alrededor del 46% de la gente. Más de la mitad de las personas decidieron no votar en estas elecciones, un poco más que a nivel europeo, pero el problema sobre todo es en la gente joven, gente como vosotros, universitaria, de 18 y 24 años, solo votó el 27%. O sea, los que estáis aquí a lo mejor votaron a ellos 8 o 10, el resto no votasteis. Y esto, claro, no queremos que suceda en estas próximas elecciones y para eso estamos un poco aquí. Entonces, la campaña Esta vez voto, que es la que hemos empezado desde más o menos septiembre del año pasado, el objetivo general es involucrar al ciudadano en la democracia. No pedimos el voto por ningún partido en concreto, no somos un partido, somos la institución, somos el Parlamento Europeo. Lo que queremos es que la gente se involucre, que vuelva a creer en la democracia y que decida votar, sea el partido que sea, el próximo 26 de mayo para que le representen en los próximos 5 años en el Parlamento Europeo. Y además es importante hacerlo porque si vemos, por ejemplo, este gráfico, la salud de la democracia en la opinión pública mundial, vemos obviamente datos preocupantes, ¿no? Es verdad que hay países en los que ya nos podíamos esperar estos datos, por ejemplo en Rusia, el 61% de la gente no está muy comprometida con la democracia. Bueno, no breaking news, tampoco lo estamos aquí descubriendo América. Y, por ejemplo, en Polonia o en Hungría, que también hace poco en los medios lo habréis leído, por diferentes motivos, están en una especie de retroceso de la democracia. El 60% de los húngaros no están especialmente comprometidos con la democracia, o el 46% de los polacos. Pero es que luego miramos España y resulta que el 40% de los españoles tampoco está especialmente comprometido con la democracia. E incluso un 17% se podría plantear opciones no democráticas. Estamos en una situación que no son otros países, sino que nos afecta directamente. Y hay muchos españoles, incluso jóvenes, que consideran que la democracia a lo mejor no es el mejor sistema y para qué voy a ir a votar porque no cambia nada. Pues realmente sí, y para eso estamos un poco aquí. Las principales razones para no votar en las elecciones del 2014, es verdad que la mayoría son razones de naturaleza política. No me representan, no considero que esta gente está haciendo buen trabajo, o no estoy convencido de la democracia, como decíamos. Pero también hay muchas razones técnicas o personales que les hemos llamado, que son razones como no me acordaba de la fecha, no sabía que podía elegir directamente a los representantes, o es que ese día tenía una barbacoa, o llovía y no me apetecía ir a votar. Hasta ese tipo de razones. Y a esa gente es a la que nos dirigimos en esta campaña. No es gente euroescéptica, sino gente como vosotros que sabe que la Unión Europea tiene un papel fundamental en nuestras vidas, pero que luego al final no decide dar el paso y salir ese domingo a votar en las urnas. O sea, que al final el objetivo específico es convencer a esta gente abstencionista, pero pro-europea, a que vaya a votar el próximo 26 de mayo. Y el target principal, el objetivo que nos hemos marcado por diferentes encuestas, son estos 4 grupos de personas, principalmente jóvenes, como hemos dicho, son los que menos votan, pero luego también hay 3 grupos, más por categoría laboral, que sean autónomos, profesionales y trabajadores administrativos, que también tienen un índice de pro-europeísmo bastante importante, pero luego no acuden a votar tanto como otros grupos, ¿no? Pero sobre todo, como decíamos, el gran objetivo es la abstención joven, porque hemos visto, ya no solo en las elecciones europeas, sino en otras elecciones más recientes, como la del Brexit,
que el voto joven o la ausencia del voto joven ha sido fundamental para lo que ahora está pasando. En junio de 2016, solo el 36% de los jóvenes británicos fueron a votar. Se sabe además que este target de jóvenes británicos era bastante pro-europeo. El hecho de que tan poca gente joven fuese a votar dio lugar luego al resultado que estamos viendo y a este proceso de salida del Reino Unido. O sea que realmente es importante, la voz de los jóvenes nos está escuchando y en casos como el Brexit, en casos como este referéndum, pueden ser vitales para decidir lo que realmente al final sucede. Además, por diferentes encuestas propias que tenemos, hemos visto eso, que hay mucha gente joven, por ejemplo, que decide o declara que no tiene interés en los asuntos europeos, por ejemplo, que no sabe, el 58% no sabe cuándo son las próximas elecciones, e incluso un 46% dice que es bastante probable que no vote. O sea, ya no solo estamos en el 27% como en la otra vez, sino que incluso antes de votar ya hay casi la mitad de los jóvenes que dicen no, es probable que yo el 26 de mayo me quede en mi casa, porque no me interesa esto, ¿no? Y se debe, como decíamos, en gran parte a, como esa cifra, el 88% no confía en los partidos políticos, pero también se debe a esas razones técnicas o personales que decíamos de, bueno, es que me da pereza y tampoco entiendo muy bien esto, en qué me afecta o en qué me repercute en mi vida, ¿no? En cuanto a los temas de campaña, en las diferentes encuestas que se han hecho, está claro que las prioridades de los jóvenes, lo que los jóvenes quieren que se hable en la campaña, obviamente el principal es el desempleo juvenil. Todavía seguimos con tasas, no en todos los países, pero España es uno de los más castigados por la crisis en cuanto al desempleo juvenil. Y la mayoría de la gente, casi un 80% de los jóvenes, pide que se hable de esto, ¿no? Y de soluciones para combatir el desempleo juvenil. Pero también hay otros, por ejemplo, la economía y crecimiento, que va bastante aparejada a este tema de economía y falta de empleo entre los jóvenes. Pero también se cuelan otros temas como la inmigración, la lucha contra el terrorismo o la promoción de los derechos humanos como temas que los jóvenes quieren que traten en campaña. Aunque luego también, si alguno tiene otro tema que considera muy interesante y cree que debe valorarse, estamos, por supuesto, abiertos a que nos lo comentéis. Y bueno, esto es un poco el marco, ¿no?, de toda esta campaña. Lo importante es que las elecciones europeas se van a celebrar en mayo de 2019 y estamos en un contexto muy diferente al de 2014. En 2014 estábamos saliendo de una crisis, lo más importante, la gente es verdad que estaba muy descontenta con los partidos, pero ahora estamos en un contexto muy diferente, 2019, problemas de la globalización, países que empiezan a, como decíamos, a descender sus índices de apoyo a la democracia entre sus ciudadanos, y como europeos afrontamos demasiados retos que no se pueden tratar individualmente como naciones. Tenemos que unirnos entre los 28, 27 para tratar todos estos problemas como la migración, el cambio climático o el propio desempleo juvenil. Necesitamos unirnos más que nunca en vez de separarnos. Pero claro, el Brexit ha demostrado que este proyecto no es intocable. La Unión Europea puede acabarse si sus ciudadanos dejan de apoyarla, efectivamente. Y por eso hemos empezado a crear esta comunidad de colaboradores que hemos llamado, estos voluntarios, como Karim y como Carlota, que hoy tenéis el placer de tenerlos aquí, son de los más activos de esta campaña y creo que nos van a dar también una visión muy interesante. Y el objetivo, como decíamos, por recapitular un poco, no es sugerir a quién votar, yo no te voy a decir a quién vas a votar, pero lo importante es acabar votando, acabar ejerciendo tu derecho ese día, el 26 de mayo, porque es importante que tu voz se escuche. Y queremos potenciar un poco en esta campaña las caras visibles. No somos una institución que son un montón de burócratas en Bruselas decidiendo por nosotros, sino que al final es la Unión Europea y el Parlamento Europeo lo hacen al final la gente que vota. Y como por ejemplo Karim o como Carlota, voluntarios que dan la cara y os van a explicar por qué es importante votar y por qué es importante involucrarse, ¿no? Y también es una campaña que hemos hecho, hemos querido hacer bastante visual, bastante emocional, porque al final también ese tipo de mensajes ayudan a ver que al final la Unión Europea, pues eso, como decía, no son unos funcionarios que deciden cosas absurdas que no me afectan, sino que al final esta vez cuando votamos, por ejemplo, por nosotros dos, por una familia, por los derechos de las familias, de mujeres solteras, por los derechos de las mujeres. También votamos por ella, por las personas con discapacidad intelectual, o por nuestra calidad de vida, la que hemos conseguido todos estos años en Europa y que, como decía, no es intocable.
o por Europa en general, por lo que hemos construido juntos en este proyecto que lleva más de 70 años de paz desde que decidimos crearlo, por personas como yo, por la cultura, por gente joven, por combatir el desempleo juvenil, como decíamos, o por una comida de calidad, por la seguridad alimentaria. Son muchos temas, el cambio climático, son temas que al final nos afectan en el día a día y si no votamos por ellos, no votamos por solucionarlos entre todos, nadie lo va a hacer por nosotros. Todos estos materiales y muchos más los tenéis en un centro de descargas, ahí os dejo la página web, pero realmente si ponéis en Google Centro de Descargas Parlamento Europeo, hay un montón de imágenes que podéis utilizar en redes sociales, que podéis utilizar en eventos que hagáis vosotros para dar a conocer esto que estamos haciendo nosotros hoy, porque el objetivo al final principal, la madre del cordero, es esta página web, esta vez voto.eu. Es muy sencillo, podéis incluso meteros ahora mismo con el móvil, los que no estéis registrados, se tardan 2 minutos en poner nombre, apellido, correo electrónico, el idioma, el país en el que estás y la oficina del Parlamento Europeo más cercana a ti. Como decía, hay 28 oficinas, bueno, hay oficinas en cada uno de los 28 Estados miembros, incluso en algunos, los más grandes, hay dos. En España hay una en Madrid y otra en Barcelona. En vuestro caso es la que os pilla más cerca, sería Madrid, pero bueno, si hay una persona que está, por ejemplo, en Zaragoza o en Cataluña directamente, puede poner esa oficina, porque al final va a ser esa oficina la que se ponga en contacto con él para decirle retuitea este vídeo, o haz esto, o mira, podrías hacer este evento, podrías venir a este otro, y estamos en contacto para proponeros cosas para, al final, entre todos, crear esta comunidad en la que vamos dando a conocer la importancia de votar en las próximas elecciones. Y hay tres, por así decirlo, estados de compromiso con esta campaña. El primero sería simplemente decir, vale, yo esta vez voy a votar, estoy convencido, me has convencido, voy a votar, y me registro, y ahí me quedo. Muy bien, eso ya es un gran paso para que consigamos romper ese 27% de voto juvenil. Pero además os proponemos más cosas para hacer. Puedes decírselo a tus amigos, puedes compartirlo en las redes sociales y que la gente que vea en tu Twitter o en tu Facebook o en tu WhatsApp pueda entrar directamente en ese enlace y ver lo que se está haciendo, inscribirse en esa campaña en la que puedes ver todo lo que se está moviendo para dar a conocer las elecciones europeas. O quiero unirme al equipo, que es lo que hicieron Carlota y Karim, entre muchos otros, entre más de 2.000 voluntarios que ya hay en toda España, y inscritos hay más, hay como 15.000 o 16.000 en España, más de 150.000 en toda la Unión Europea, que están movilizándose, están haciendo sus propios eventos, dando a conocer a sus familias, poniéndolo en Facebook, en Twitter, la importancia de este voto. Y lo importante es este mapa, el de eventos que se están realizando en toda la Unión Europea. Si os metéis en la página de esta vez voto, podéis ver todos los eventos que se están haciendo. El de hoy, por ejemplo, está ahí. Toda la gente que ha querido venir puede darle a quiero asistir y luego ponerse en contacto con nosotros a través de correo electrónico o de las redes sociales para poder estar en colaboración y ser voluntarios de esta campaña. Y estas son cosas que estamos haciendo dentro de esta campaña. A lo mejor algunas ya las habéis visto. Hicimos un vídeo, por ejemplo, con diferentes personalidades famosas en los premios Iris, entre ellos Joaquín Reyes, como aparece aquí en pantalla. O hemos hecho también colaboración con diferentes influencers, Jaime Altozano, por ejemplo, o Yellow Mellow, que están también ayudándonos a convencer a toda la gente joven de la importancia de las siguientes elecciones. O a través de los medios de comunicación, que yo, como os he dicho, trabajo en el Departamento de Prensa, de la Oficina del Parlamento Europeo. Estamos en contacto siempre con toda la prensa para que nos ayude un poco a esta difusión, ¿no? Pero la parte que más nos interesa es la que hacen los voluntarios, que es esta. En los diferentes eventos en los que vamos solemos hacer vídeos en los que ellos directamente pueden, en nuestra página web, decir por qué van a votar en las próximas elecciones, por qué esto es importante. También hay diferentes Europe Direct, como el de Segovia que ha organizado hoy este evento, en este caso el de Castellón, hicieron una especie de Parlamento Europeo Junior. Se reunieron entre ellos, debatieron en comisiones como el Parlamento Europeo y eso consigue también ayudar a mucha gente joven, sobre todo más pequeña, a comprender lo que se decide allí, cómo se decide, cómo se debate, cómo se actúa y al final cómo se implementan todas esas directivas y todas esas legislaciones. O por ejemplo, en el último caso, dos de nuestros voluntarios que al final pues, vinieron un día en septiembre a la oficina, debatieron con nosotros y unos meses después se encontraron en un plato de televisión española explicando por qué es importante votar, o como Karim y Carlota hoy aquí también presentando esta campaña. Voy a terminando ya, lo único para los que estéis motivados y queréis apuntaros a esta campaña,
aparte obviamente de la colaboración que os damos desde la oficina y nuestro correo de contacto directo para comentarnos qué ideas tenéis y todo, tenéis diferente información y datos que hemos hecho en diferentes páginas web y aplicaciones incluso, como esta que es ¿qué hace Europa por mí? Cuando realmente decimos, vale, todo esto que me da la charla que me ha soltado ahora mismo, muy bien, pero al final ¿qué hace Europa por mí? Sobre el terreno, ¿qué es lo concreto? Pues en esta página tenéis hasta 70 fichas regionales para España, de cada una de las provincias incluso más, con proyectos concretos que reciben fondos europeos. Y luego tenéis hasta 374 fichas temáticas de diferentes ámbitos sobre qué hace Europa por mí, si soy joven desempleado, si estoy en prácticas, si soy apicultor, si me gusta el surf o si me gustan los deportes. 374 sobre qué hace concretamente la Unión Europea en mi vida. Y luego ya 24 fichas más concretas de todas las políticas importantes, cambio climático, desempleo juvenil, para que ya buceéis si alguno tiene interés en hacer, por ejemplo, algún trabajo para clase o alguna presentación más sesuda sobre el tema. Para que veáis un poco cómo sería, esta es la ficha de Segovia, por ejemplo. Hay una pequeña descripción al principio con una foto y luego estas tres o cuatro ejemplos suelen ser de fondo de proyectos concretos que han recibido fondos europeos. Por ejemplo, aquí la ampliación de la estación depuradora de aguas residuales, diferentes restauraciones de patrimonio histórico o, por ejemplo, la construcción del tramo de alta velocidad Madrid-Segovia-Valladolid, que esta mañana hemos venido y la verdad es una maravilla, así que fantástico. Y esto también está en una aplicación que hemos lanzado, que es la Citizens App. Está todo recogido ahí. Tanto qué hace Europa por mí, como los eventos que se están haciendo. También, si pones pinchas en el mapa, te salen todos los eventos que se están realizando. Y yo ya voy a finalizar aquí. Estos son los correos de la oficina, aunque directamente en la página web también está el contacto con el equipo de Esta vez voto en España. Podéis mandarnos un correo. O si no, la última ya, nuestras redes sociales. Estamos tanto en Facebook como en Twitter como en Instagram para que veáis todo lo que se está haciendo, lo que se está moviendo en la campaña Esta del voto o contactéis directamente con nosotros. Yo lo dejo por aquí, os dejo con Karim y con Carrota que os van a explicar un poco qué es lo que han hecho ellos concretamente como voluntarios en esta campaña. Ok, ¿tiro yo? Vale. Bueno, pues muchas gracias por la introducción, yo creo que es muy necesaria. Y antes de empezar sí que quiero dar las gracias concretamente a Esther, que ahora mismo no, ahí al fondo está, bueno, y al equipo que habéis montado todo esto, porque realmente yo creo que es bastante importante hablar de esto y más en el seno de la universidad. Entonces, enlazando con, no sé si daría una presentación para que sepáis quiénes tenéis delante ahora mismo. Bueno, mi nombre es Karim, como podéis ver en el cartel, soy de Murcia, aunque ya haya perdido el acento, y también soy mitad libanés, es decir, soy de las dos partes de los dos extremos del Mediterráneo, como siempre digo. Yo estudié en la Rey Juan Carlos, aquí en Madrid, por eso me moví de Murcia y ahora mismo estoy en Bruselas. Llevo un año allí, hice unas prácticas en el Parlamento Europeo, luego estuve en la oficina de UNICEF, que lleva las relaciones con las instituciones de la Unión Europea, o sea, todavía un poco en la euroburbuja que llaman, y ahora ya tengo un trabajo, al fin, tengo un trabajo de verdad, y que por eso mi madre que está ahí al fondo está bastante contenta, por cierto, y es un centro de investigación en cuanto al tema de inmigración, que es un tema bastante candente y que no va a pasar para nada desapercibido en las próximas elecciones. Entonces, enlazando con lo que decías tú, Eugenio, yo creo que lo bonito de esta campaña, aparte de que es muy importante, yo creo que ahora habrá tiempo para debatir sobre esto y dar cifras y ponernos un poco en el marco real en el que estamos, lo bueno de la campaña es que la institución, el Parlamento Europeo como tal, o la Unión Europea como sistema, ha permitido que seamos nosotros, los y las jóvenes, las que realmente tengamos la voz, las que vengamos a eventos, las que por redes sociales difundamos la información y que realmente cuando recibas esta información veas a una persona con nombres y apellidos y no veas un nombre de una institución que, bueno, hará muchas cosas, pero a mí no me toca nada. Entonces yo creo que lo bonito de la campaña es esto, que realmente tenemos mucha libertad para maniobrar en lo que nos deja también los márgenes reales de nuestras capacidades. Yo creo que también lo bueno de este tipo de eventos que hacemos es que es muy importante dar la información a la gente para que entendamos cómo la Unión Europea nos ayuda, es muy importante que sepamos cómo hay que votar, cuáles son los procesos y más aún en mi caso, por ejemplo, que estoy en Bruselas, qué tengo que hacer, cómo me registro, cómo voy al consulado, pero lo fundamental es realmente entender cómo de útil es nuestro voto, es decir, si no se nos motiva a nivel de cómo yo realmente puedo cambiar el panorama del juego, cómo mi voto influye en que una política se torne hacia un lado o hacia el otro del espectro ideológico, realmente es difícil que nos vayamos a motivar. Y por eso estamos aquí. Entonces,
antes de entrar en más detalles, si quieres presentarte. Hola, buenos días. Yo soy Carlota Núñez Cruz y también soy voluntaria de la campaña de Esta Vez Voto. Bueno, muchísimas gracias, Esther, y muchas gracias, Eurodirect Segovia, por invitarnos a estar aquí. Me hace muchísima ilusión estar hablando con gente joven, como Karim, como Eugenio y como yo. Y bueno, yo, al igual que Karim, yo también soy mitad y mitad, soy medio española, medio británica. Y bueno, yo estudio periodismo y relaciones internacionales, justo estoy acabando este año, y durante la carrera también he tenido la oportunidad increíble de haber realizado prácticas en ONU Mujeres, el Parlamento Europeo, la OCDE y el Consejo de Europa. Y muchísimas gracias por estar aquí. Os dejo ahora con Karen, que continúa. Un momento, que tenga esto. Ok, vale. No sé muy bien, porque veo por ahí un micro, no sé si queréis lanzarnos directamente preguntas, si queréis, o sea, podemos hacerlo muy flexible, entiendo, dentro del margen que tengamos. Si no, podemos soltaros el rollazo que tenemos, pero entiendo que no va a ser lo más apetecible para una mañana de lunes. Sí, veo una pregunta por ahí, veo que tenéis un micro, vale, gracias. Hola, buenas. A ver si lo he entendido bien. O sea, si queremos votar, tenemos que ir a Madrid o a Barcelona, ¿no? No. No me he explicado bien. cuando te inscribes en la página, tienes que poner cuál es la oficina que está más cerca tuya, que es Madrid o Barcelona, para recibir la información, porque, por así decirlo, hay dos oficinas. Tenemos unos compañeros en Barcelona y yo estoy en Madrid. Si tú pones que tienes la oficina más cercana en Madrid, yo te tengo localizado, por así decirlo, como voluntario y te puedo enviar información a ti. Si lo pones en Barcelona, te la enviará a mi compañero Sergi, que es el de Barcelona. Pero para votar, tú tienes que votar igual que en las elecciones regionales, autonómicas, generales. Tú votas con la tarjeta censal que te llega a tu casa, que te pondrá en el colegio tal, la mesa cual, vas y la mañana o la tarde del 26 de mayo vas a votar y tienes ahí las papeletas. Te envían incluso algunas veces papeletas a casa, pero para votar es el mismo procedimiento que siempre. Esto es solamente para la campaña Esta Vez Voto, que puedes poner si la que más cerca te queda es Madrid o Barcelona. Pero para votar es igual que en todos los procedimientos legislativos, o sea, electorales de siempre. Gracias. Yo antes también os quería preguntar, o sea, por curiosidad, que ¿quiénes de vosotros ya conocíais la campaña de Esta Vez Voto y si os habéis involucrado de algún modo, habéis ido a algún evento, os habéis registrado o algo? Si pudierais levantar la mano para conocer un poco. Sí, ya, o sea, ¿si ya conocíais la campaña de antemano? Bueno, pues esperamos poder ilusionaros a que os animéis a involucraros tanto como nosotros, entonces. Sí, la pregunta. Sí, yo. La campaña que habéis hecho, publicitaria o no sé, de comunicación, ¿quién la ha realizado? La campaña es para todos los países de la Unión Europea, o sea que se ha realizado desde el centro. Sí, no es la pregunta, ¿no? Sí, pero ¿la habéis desarrollado vosotros o habéis contratado alguna empresa externa para realizarla? No, es propia del Parlamento. Sí que hay otras veces, por ejemplo, en 2014 sí que se externalizó la campaña y la llevó a cabo una empresa que se llamaba Ogilvy, pero en este caso ha sido desarrollada por el propio funcionariado y por la Parlamento Europeo. Vale, es solamente porque, bueno, estudiamos publicidad y entonces lo vemos y a mí, por ejemplo, me ha parecido que a lo mejor no va mucho con el target, sino que es bastante, o sea, si queréis ir a las personas que no votan, normalmente no suelen acercarse a ese tipo de publicidad. Entonces, bueno. ¿Y qué propuestas tendrías, por ejemplo, para...? Pues estudiar un poco más el target, ver cómo se mueven, lo que hacen. Y a mí esto me parece muy bien, pero como veis somos cuatro gatos, que somos los que estamos involucrados más o menos en esto. O sea, que no es ninguna crítica, solamente es algo como para yo. Mientras sea una crítica constructiva, se desaceptan todas. Lo siento. No. No, pero es verdad, es que a mí, por ejemplo... No, estoy de acuerdo, pero por eso yo creo que la idea de la campaña es un poco, como tú dices,
acudir también a vosotros para que seáis vosotros los que hagáis un poco de multiplicadores, porque efectivamente el Parlamento Europeo, al final, ¿quién nos sigue en la página web, en el Instagram, en el Twitter, en el Facebook y lee lo que ponemos? Los que están ya convencidos, efectivamente. Entonces, un poco la idea de esta campaña es salir de esa burbuja. ¿Y cómo se sale de esa burbuja? Como hemos dicho, pues con influencers, con famosos y luego con vosotros. Que vosotros seáis los que, desde una pequeña charla aquí o en vuestra clase, que le pidáis a vuestro profesor 5 minutos para hablar de la campaña al final de una clase, hasta que lo comentéis en la cafetería tranquilamente con vuestros compañeros sin que sea nada institucional o especialmente concreto, sino de pasada, en una cena familiar, comida familiar, lo que sea, hasta montar un evento o hacer un vídeo, como por ejemplo hace muchos Karim desde de Bruselas. Salir un poco de esa burbuja, como tú dices, o sea, esto es, por así decirlo, el nicho, ¿no? El centro. Pero luego lo que se mueva y lo que se expanda la campaña depende de la gente joven que se involucre y que lo pueda expandir un poco. No sé si contestas un poco sí, también. Muchas gracias. Para las próximas veces a lo mejor podéis contar con estudiantes de publicidad y así también tenéis otra visión. Me tomo nota. Bueno, precisamente de hecho entre los voluntarios sí que tenemos, por ejemplo, muchos estudiantes también, o sea, de diseño también hay gente de publicidad con la que yo he coincidido en algunos eventos, o sea, y también decir que pues, nuestro target sí que son los jóvenes y bueno, esta es una campaña que se construye desde abajo. Karim y yo, aunque estemos aquí ahora pues, representando la campaña de Esta vez voto, somos personas que somos estudiantes como vosotros y la mayoría de los voluntarios y multiplicadores, de hecho son personas que no trabajan precisamente en las instituciones, simplemente son personas que creen en el proyecto europeo y yo he conocido a muchísima gente joven que ha llevado sus ideas a hacer, por ejemplo, eventos incluso en bares, han hecho tertulias y quizzes y esto también ha traído a muchísima gente que no estaba, digamos, tan interesada en el marco institucional. Entonces, precisamente eso es lo que os queremos comentar a vosotros para que luego se os ocurra por organizar un evento en vuestra universidad, una tertulia en un bar, que realicéis un vídeo y que realmente lo difundamos porque coincido exactamente con vosotros que a veces, o sea, para conectar con nuestro target y la gente joven necesitamos soluciones mucho más innovadoras que se acercan a nuestra generación. Entonces yo te animo, sobre todo como estudiante de publicidad, que ojalá realices algún vídeo para la campaña si te interesa. Yo, por ejemplo, realicé una serie de vídeos Vox Pop entrevistando a jóvenes en Madrid sobre lo que significa la Unión Europea para ellos. Creo que fue un formato bastante divertido. Así que si tienes cualquier idea, bueno, es más que bienvenida y además te animamos a que la realices porque a mí los vídeos que yo hice me los publicó el Parlamento como institución, así que tú también tienes esa posibilidad. Una cosa, perdón, que quiero añadir y ya pasamos a la siguiente pregunta. Voy a ser muy breve y yo creo que está muy guay que seas tan sincera y que digas eso, porque precisamente a partir de la crítica constructiva es cuando realmente nace un proyecto que llega a la gente, como tú estás comentando. También, creo que debemos ser muy, muy cautos y muy realistas en el sentido de que es la primera vez que el Parlamento Europeo hace una campaña de esta calamidad. Entonces, va a haber muchas cosas que mejorar, evidentemente, y eso es lo positivo, que realmente recibamos esas críticas constructivas que nosotros, al fin y al cabo, Carlota y yo, también, aunque está un poco ahí de topillo dentro del Parlamento, pero al fin y al cabo también somos jóvenes y también tenemos las mismas críticas que vosotros y que vosotras. También te quiero decir que con esta campaña al final se acaba creando un poco una paradoja, y es que gracias a que se crea con sus manos y sus menos, evidentemente, también permite que gente que estudia publicidad diga, ostras, a lo mejor la próxima vez el Parlamento debería contar con nosotras, y eso está también muy guay, porque a lo mejor en 5 años estamos viendo que en las universidades se pueden crear grupos de trabajo y la campaña ya no es solo voz a los jóvenes al final, sino que desde el principio se les puede tomar en cuenta. Entonces, pues, creo que está muy bien. También te digo, creo que la campaña es complicada de llevar porque es un tema político. Cuando hablamos de política, sobre todo en España, la idiosincrasia es huyo. Si alguien me habla de política, va a haber conflicto, va a haber debate, va a haber malas caras, o debato a muerte a ver quién queda vivo en un duelo a guantazo limpio, o lo escapo y no quiero debatir nada de esto. Entonces también es complicado por eso. Si esto fuera una campaña sin ningún tipo de connotación peyorativa, evidentemente, si fuera una campaña por cambio climático directamente, por moda, por algún tipo de deporte, seguramente habría más entusiasmo, pero es también por cómo se nos vende.
y también tener en cuenta que los jóvenes siempre somos el sector de la población que menos votamos en todas las elecciones. Entonces, la campaña no está yendo precisamente a la gente mayor que ya vota, por eso es tan complicado y por eso puede dar el sentido de, oye, la campaña no está bien el target. Sí está bien, lo que pasa es que es difícil y por eso estamos ahí intentando llegar. Pero que muchas gracias no pidas perdón por este tipo de comentarios, son los que necesitamos. ¿Me oís? ¿Qué beneficios directos nos aporta a nosotros, los jóvenes, de participar en estas elecciones sabiendo que los partidos políticos son los mismos y el clima que hay de enfrentamiento ahora mismo en España? Bueno, respecto al tema de partidos, como decía, el Parlamento Europeo lo que pide es el voto en general, no pide el voto para ningún partido. Pero creo que es interesante, además en las penas sillas han dejado carteles de estos como de esta vez voto, con un espacio en blanco para que la gente diga realmente por qué va a votar esta vez. Esta vez voto por el tema que te interese. Es un ejercicio un poco de, no solo de dejarlo en una urna y ya está, sino de incluso de reflexión, de conciencia. ¿Qué es lo que más me interesa a mí? Si solo puedo poner una cosa, esta vez voto por qué. Y esa cosa es la que luego tienes que buscar en los diferentes partidos políticos. Porque es verdad que puede ser, y no lo negamos, que hay una desconfianza de los políticos por el propio cartel que cada uno tenga a nivel macro, por así decirlo. Pero si luego a mí me interesa, por ejemplo, el cambio climático, y busco lo que hace cada partido por el cambio climático, estoy bastante seguro de que encontraréis por lo menos un partido con el que estéis de acuerdo en cómo trata el tema del cambio climático, por así decirlo. Puede ser así de básico. Y luego, ¿qué beneficios repercuten directamente sobre los jóvenes? Bueno, aparte de los que ya podéis ver ahí que se están haciendo, lo importante, como decía Karim, es que, por así decirlo, los partidos ya confían en que la mayoría de la gente joven no vota. Entonces, no se hacen muchas cosas por la gente joven. La gente mayor vota en masa y, por tanto, si puedes ver que todos los partidos tienen diferentes estrategias para contentar, por así decirlo, a esa sector de la población. Si la gente joven no nos involucramos, los partidos políticos dejarán o seguirán dejando de alguna manera de prestar atención efectivamente a ese sector de la población, porque no vota, entonces no es importante hacer cosas que les repercutan directamente. Si votamos muchos, estamos de alguna manera, aparte del voto que sea de cada uno, el propio voto, el porcentaje alto, hará que los diferentes partidos se involucren aún más en los beneficios directos que tenemos los jóvenes porque votamos en masa. Si votan dos, ¿para qué voy a involucrarme en hacer o diseñar políticas que afecten a los jóvenes si no van a votar? Sí, yo respecto a eso quiero enganchar con una frase que es muy típica en política, y es que si no estás sentado en la mesa eres parte del menú. Quiere decir que si tú no vas a votar, tu voz, tus intereses no quedan representados, por tanto no le estás dando como un aliciente extra a esa figura política para que diga, ostras, que hay un grupo muy grande de personas que me están generando una cantidad de votos brutal, por tanto, tengo que hacer política para esta gente. ¿Por qué en España sí que vemos que las pensiones siempre es tema de debate? Ostras, porque la gente sale a la calle, la gente que le tocan las pensiones sale. Sin embargo, cuando toca algún tema juvenil, pues es más complicada la movilización. Y respondiendo a la pregunta de por qué es útil o cómo nos influye el tema del voto, podríamos entrar a hablar de muchísimas cosas que hace la Unión Europea y acabaría siendo contraproducente, creo yo. O sea, si nos podemos hablar de, no, porque a nivel fiscal, la Unión Europea, yo soy el primero que se levanta y se va, y se vuelve a Murcia a llorar. Pero sí que hay cosas muy sencillas, muy simples y muy importantes que todo el mundo puede comprender, y que es, por ejemplo, los eurodiputados y eurodiputadas en el Parlamento tienen capacidad para crear eventos, ruedas de prensa y dar visibilidad directa a eventos. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que si en España ocurre un caso como La Manada, un caso como el buque del Aquarius, un caso de el tema de Cataluña, por cualquier lado de ideología, no lo estoy marcando, tú puedes ir con una opinión o con otra, los diputados y diputadas, pues según el partido que representen, irán y darán visibilidad a X personas y traerán a X personas para hablar de ese tema. Eso, aunque a nivel legal no tiene una repercusión directa, sí que es importante a nivel de visibilidad, porque son ellos y ellas realmente las que deciden llevar el tema. Por tanto, cuando tú votas a un partido o a otro, tú ya sabes qué ideología van a tener respecto a qué tema. Entonces, creo que es un buen inicio, aunque no suficiente, para ir a votar y para decir, bueno, pues estas personas han tratado este tema, creo que en el futuro pueden seguir haciéndolo,
querría que tuvieran voz y poder para traer futuros casos de violencia de género, migración, de lo que sea. Un pequeño apunte solo con eso y te dejo, Carlota. Tenéis un folleto que os hemos dejado, que es el de Europa está en la sopa, porque ahí tenéis hasta 15, 16 creo que son temas sobre los que el Parlamento Europeo ha legislado, para cuando tengáis esa conversación típica de pero es que Europa no hace nada por mí, pues ahí tenéis una lista exhaustiva de cosas que van desde el roaming o wifi gratis en las plazas de los pueblos hasta qué ha hecho Europa por la, contra la violencia de género o el cambio climático o la defensa de los animales. O sea, hay infinidad de temas, ahí hemos recogido solo algunos, los más importantes, pero para que veáis de alguna manera una lista de lo que se ha ido haciendo en esta última legislatura. Aspiracional al que le encantaría pertenecer al resto de las personas en el mundo. Entonces creo que es muy importante defender esto. Yo, por ejemplo, soy medio británica, medio española, y mucha gente joven que fue conmigo al instituto ahora se van a ver en la situación de ver que esos derechos que eran inherentes para ellos, o sea, como la posibilidad del Erasmus, la posibilidad de trabajar fuera por la libre circulación de bienes, personas y servicios, ahora van a ver si el Brexit finalmente se implementa, van a ver esas libertades sofocadas. Entonces, yo en España no quiero que pase, y me imagino que vosotros tampoco. Retomando lo que dice Carlota, un poquitín simplemente para terminar, si queréis pasamos a la siguiente pregunta o duda que tengáis. Yo creo que lo que pasa con la Unión Europea es que precisamente por eso, como la historia se nos ha quedado como un tema, bueno, que está ahí, pero es un poco aburridillo meterse en ese jaleo, aunque creo que evidentemente es fundamental conocer de dónde venimos para saber dónde estamos y a dónde queremos ir. Creo que al final lo que pasa es que asumimos un montón de hechos y de ventajas que nos da la Unión Europea como normales, y eso en parte es bueno. Lo difícil es darse cuenta. Cuando eso ocurre, digamos que, a ver cómo lo enlazo para que lo pilléis y que tampoco diga yo algo que se salga de tono, pero yo he tenido mucha gente cuando comentas el discurso pro-europeo o europeo simplemente, que se acaba asociando al menos en España con pro-europeo, lo que pasa es que dicen, bueno, sí, haciendo crítica pero súper suave, sí, es que la Unión Europea es el mayor espacio de paz y es una realidad. Llega gente y dice, bueno, pero puede ser a costa de que se beneficie de otros continentes y demás, y dice, bueno, pues también puede ser verdad, pero en ese caso vota. Quiero decir, siempre vas a tener una figura política, un partido político, un eurodiputado o eurodiputada que discrepe con incluso la política general del partido. O sea, siempre vas a tener a una persona que va a pensar como tú. Por tanto, te guste la Unión Europea,
te guste el periodo de paz, te guste más o menos, vas a tener que ir a votar. Entonces yo os animaría finalmente a que lo hicierais y a que extendamos un mensaje, el que estamos dando tanto Eugenio como Carlota y yo hoy aquí, lo transmitéis a vuestros compañeros y compañeras, porque realmente es fundamental, y eso, que no os sintáis como que no estéis representados, porque esto no es tanto por bloques siempre a la hora de votar, sino que realmente pueden discrepar de las políticas que se acaban votando. Y ya con esto, si no queréis añadir algo más... ¿Hay otra pregunta? ¿Tenéis más preguntas? ¿Funciona? Sí. En primer lugar, deciros las gracias por haber venido y concienciar un poco a la gente, ¿no?, y a la juventud de la importancia de votar. Y luego quería preguntar si, por ejemplo, en las elecciones de este año triunfa el populismo y el euroescepticismo, ¿qué pasaría, no? Porque en Italia, por ejemplo, el partido de Matteo Salvini, me parece, es el que más votos tiene. Entonces, ¿qué repercusión tendría eso en la Unión Europea? Bueno, actualmente la composición del Parlamento de las anteriores elecciones ya tiene un cierto porcentaje importante de grupos euroescépticos. Como les decía, hay dos grupos principales con euroescépticos, aunque bueno, también estaba el grupo de los reformistas y conservadores, que ahora se va a ver un poco más desplazado por la salida del Reino Unido, si al final se produce, porque los conservadores se irán. Pero ya hay un cierto porcentaje importante, en torno al 18-20% del Parlamento Europeo tiene eurodiputados que son de alguna manera euroescépticos. De momento, si ese porcentaje se mantiene similar, seguiremos como hasta ahora con pactos de alguna manera entre los principales partidos de centro, por así decirlo, que seguirán haciendo funcionar las instituciones. Si ese porcentaje pasa o supera el 25%, 25-30%, podríamos llegar a tener lo que se conoce como una mayoría de bloqueo. Es decir, que a lo mejor no hacen un pacto con otros partidos para conseguir que haya un presidente del Parlamento Europeo, el euroescéptico, pero sí que pueden bloquear muchas iniciativas legislativas o muchas negociaciones, porque al final lo que nos hemos dado cuenta es que la mayoría de partidos, en España sobre todo, pero en todas partes en Europa, los partidos que se consideran, por así decirlo, euroescépticos, ya no quieren, menos en el Reino Unido, salirse de la Unión Europea. La mayoría no quiere salirse, sino entrar dentro de las instituciones para cambiarlas desde dentro y hacer políticas que vayan tendiendo cada vez más a la soberanía nacional, o sea, cada vez más soberanía de los países y no Unión Europea. Entonces, realmente es un peligro si este porcentaje sube mucho. En principio, por las diferentes encuestas, no parece que vaya a suceder, pero si la gente deja de ir a votar, es probable que sí que suceda, que haya una mayoría de bloqueo, que sea mucho más difícil hacer políticas que afecten luego la vida de los ciudadanos, y las que se hagan probablemente tiendan cada vez más a dar más papel a los países y menos papel a la Unión Europea como cohesionadora de todos los países miembros. El populismo, enlazando con lo que decías, Eugenio, evidentemente ahora mismo tiene un porcentaje no abrumador, pero bueno, considerablemente alto para ti. Ojo, cuidado que está ahí. Y de momento las encuestas pronostican que puede estar entre un 20 y un 25% representado en las próximas elecciones. Es decir, es un problema, entre comillas, o el problema según se quiera ver, a tener en cuenta. ¿Cómo se puede solucionar el populismo? Yo creo que aún no hay una receta mágica, pero evidentemente con educación política. Es decir, cuando tú eres consciente de lo que la Unión Europea realmente hace, te lo explican desde el colegio, no tú lo empiezas a ver en la universidad a lo mejor de casualidad porque estudias ciencia política o estudias relaciones internacionales, como es nuestro caso, por ejemplo, sino que te lo dan desde bien pequeño y entiendes las capacidades que tiene el Parlamento Europeo y que muchos titulares que a veces salen en prensa son más sensacionalistas que reales, pues eres más consciente de la realidad y entonces el discurso populista pierde fuerza. El problema es que hemos entrado en un momento donde los titulares de prensa tienen que hacerse virales para que los medios puedan sostenerse económicamente y entramos en un ciclo de la pescadilla que se muerde la cola. Por ese motivo, y viene el momento spam, yo inicié, por eso estoy hoy aquí en parte, yo inicié un canal de YouTube hace todavía menos de un año, en abril del año pasado, cuando estaba durante las prácticas en el Parlamento Europeo, porque dije, ostras, yo venía con un montón de mitos en la cabeza y yo no era el más pro-europeo de los que iba, tampoco era un hater, pero yo iba ahí en plan de, bueno, a ver qué tal la experiencia, siempre me han interesado las grandes instituciones. Y de repente vi que un montón de mitos se te caen. Y que de repente te das cuenta que el Parlamento Europeo no son solo un par de políticos que están allí manejando nuestro dinero y a saber qué hacen y son puertas oscuras que no se abren. No, o sea,
está la parte de políticos, de los eurodiputados y eurodiputadas, y está la parte del funcionariado, que son personas que les afectan las políticas igual que nosotros, y que seguramente cuando se vota algo hacia un lado o a otro, están quejándose igualmente, pero tienen que seguir trabajando. Entonces, cuando hablamos del Parlamento Europeo, concretamente, deberíamos tener en cuenta que allí hay personas normales, ¿vale? Y entre comillas lo de normales, de manera no peyorativa de nuevo, que le sigue afectando lo que se vota a nivel político. Entonces, lo que yo he intentado con mi canal de YouTube, por ejemplo, y creo que es una herramienta complementaria, igual que hacer eventos aquí, al igual que hacer los vídeos que ha hecho Carlota, o que venga Eugenio a diferentes eventos a comentar desde el Parlamento Europeo cómo estamos estructurando esto, yo lo que he intentado es cerrar la brecha que puede haber entre la gente que no tiene estudios en política y la gente que a lo mejor sabe algo de política, pero no mucho. Es decir, si tú ves un vídeo de los míos, no vas a ser una persona que salga siendo experta en política o en el tema que trate, pero vas a entender lo fundamental, te va a dar esa chispa para que digas, ostras, ahora estoy interesado en buscar algo más por mi cuenta. Es decir, la brecha que yo intento cerrar humildemente desde mi canal de YouTube y cuenta de Instagram, que por cierto es mi nombre, momento spam, es, por ejemplo, mi madre que está allí sentada no tiene estudios de política. ¿Eso quiere decir que es una persona tonta? Evidentemente no. O sea, además, si digo eso, ahora sonarán risas, pero luego no tanto. Pero quiero cerrar esa brecha porque hay gente que sí tiene la capacidad, que quiere saber, pero no tiene el tiempo, por lo que sea, por su contexto familiar, por su contexto económico. Entonces, creo que es muy importante llegar a eso y al final la campaña también lo que pretende es llegar a esos jóvenes que, como decía, a lo mejor no tienen estudios necesariamente en ciencia política o relaciones internacionales, pero quieren saber en parte qué está pasando. Con eso terminaría con lo de los populismos, que al final con educación política se puede ir poco a poco cerrando, pero no va a ser de golpe, no va a pasar este año. Y a lo mejor si empezamos ya, a lo mejor en 4 o 5 años, para las próximas elecciones, pues a lo mejor la cosa cambia. Bueno, yo creo que respecto a los populismos es, o sea, muy importante ser conscientes de lo que votamos, porque no sé si habéis estado siguiendo o habéis leído algo en la prensa, por ejemplo, sobre la situación en Hungría o Polonia en los últimos años. No sé si levantad la mano si habéis leído algo acerca de Polonia y Hungría. Bueno, no, la verdad que, o sea, también es una pena, y esto resalta precisamente, o sea, lo poco que se da peso a la información internacional también en los medios nacionales, pero decir que, por ejemplo, en Hungría y Polonia, que son países que tienen gobiernos en el ejecutivo de extrema derecha, se han realizado una serie de reformas legales que van completamente en contra de los derechos humanos. Yo, por ejemplo, cuando estuve de prácticas en el Parlamento Europeo, me impactó mucho porque recibimos en el Parlamento a unos periodistas de un periódico en Hungría que se llamaba Népszabadság, y este periódico había sido obligado a cerrar por haber criticado al gobierno de Orbán. Y esto ha sido solo el principio. Esto pasó en 2016 y después de esto en Hungría se han realizado una serie de reformas legislativas donde, por ejemplo, tú si prestas asistencia legal a un refugiado y clasifican asistencia legal como informarle de que ese refugiado tiene derechos legales, por ejemplo, según la Convención de Ginebra, que es una convención de la ONU. Tú simplemente por informarle de eso puedes ir a la cárcel, porque supuestamente esa legislación húngara dice que estás ayudando de manera ilegal a un refugiado. Y eso solo son una serie de ejemplos de realmente lo que puede ocurrir si nosotros a lo mejor votamos sin informarnos y sin ser conscientes de la magnitud de lo que puede suponer, o sea, un partido político que amenace con esta serie de cosas. ¿Alguna pregunta por aquí? ¿Sí? Aquí delante. Sí. Bueno, buenos días, gracias por estar aquí, primero. Lo segundo, yo quería preguntar una cosa que nos perjudica a todos, yo creo, los alumnos de cuarto de publicidad. Porque es que somos, yo diría que el 90% somos de fuera de Segovia, y justo la graduación la tenemos el día 25 de mayo. Y ya no solo nosotros, sino nuestras familias también estarán en Segovia. ¿Cómo podemos hacer para votar por correo? ¿Qué medidas podemos tomar para poder votar y estar en casa en Valencia, en Galicia? Bueno, efectivamente, es la mejor manera es el voto por correo. Eso se irá informando porque depende, obviamente, de cuándo se haga efectiva la convocatoria electoral. El día, en principio, será el 2 de abril, porque tienen que ser 54 días antes de la votación. Entonces, en principio, va a ser el 2 de abril. Ese día, además de la convocatoria electoral,
la nota de prensa que emite el Ministerio del Interior al convocar las elecciones establece todas las fechas, tanto para los partidos a la hora de presentar candidaturas como para los ciudadanos a la hora de votar. Entonces, ahí ya sabréis un poco mejor cuáles son las fechas, ahora mismo no las tengo en la cabeza, pero la última, a principios de mayo, las dos primeras semanas de mayo es cuando se puede solicitar el voto en la oficina de correos, cualquier oficina de correos va, si puede solicitar el voto, y luego se envía por correo la semana anterior a la votación. O sea que eso no hay problema para poder ejercer el derecho al voto, aunque sea ya tengas un evento o lo que sea. Karim y yo os acogemos nuestra universidad si queréis graduaros en Madrid para votar. ¿Y lo tienes el 25 o el 26, has dicho? Ah, vale, pero el 26 podríais. Pero la resaca es dura. Pero ya no es eso solo, o sea, es. Tenemos el día 25 la graduación, que es tanto por la noche y demás. Pero es que después sería volver el día siguiente, pues claro, eso es lo que he dicho, a Galicia o a Cádiz o a Valencia. Entonces sería prácticamente imposible. Yo soy de Valencia y voy a estar en Madrid ese fin de semana, o sea que podéis consultarme personalmente si necesitáis alguna cosa, porque yo voy a también a votar por correo. Pero vamos, que sí que os animo plenamente a que os registréis o que os intentéis ir, porque pasó algo similar con el Brexit. De hecho, estaba el festival de este de Glastonbury, un festival muy guay de música, y mucha gente que fue a eso no fue a votar y luego se arrepintieron. Entonces, o sea, yo os doy la enhorabuena por vuestra graduación. Yo también me gradué este año y me hace mucha ilusión, pero, o sea, intentad, si creéis en ello, que si estáis aquí seguro que lo hacéis, de algún modo, o sea, por correo o presentándoos, que vengáis a votar. Y pasarlo bien a la graduación, evidentemente. Bueno, también quería preguntaros a qué creéis que se debe el nivel tan bajo de votación en los países del este, ¿no? Por ejemplo, en Polonia y en Hungría, a lo mejor ha llegado al poder ese partido precisamente porque muchas personas decidieron no votar. Sí. En la mayoría de países del este, el problema principal es la falta de cultura democrática por el hecho de que muchos de ellos salen de hace no mucho, parece hace mucho tiempo, pero realmente hasta 1991, por así, no acabaron de ejercer definitivamente su derecho como nación, separándose de la URSS, y por tanto todavía están en un proceso, por así decirlo, de cultura democrática. Y entonces ya no son las elecciones europeas, sino en sus propias elecciones generales, hay un porcentaje todavía bastante bajo, un poco por eso. En otros casos también, o sea, en el Parlamento Europeo normalmente el porcentaje es bajo siempre, en todos los países, porque la gente no acaba de ver lo que hace realmente el Parlamento Europeo por mí, entonces decide no votar. Pero incluso en las elecciones generales, por ejemplo, creo recordar que era Eslovaquia y República Checa, tienen porcentajes muy bajos incluso en sus propias elecciones, porque falta un poco todavía esa cultura democrática. Bueno, yo estoy justo especializándome en democratización y en Europa del Este. Entonces, bueno, de hecho casi hice un artículo sobre esto, si lo buscas en internet, se llama La autocratización de la otra Europa olvidada. Pero básicamente, o sea, yo creo que, o sea, existe una dualidad, porque por una parte sí que existe esa cultura democrática y existió sobre todo, o sea, en el proceso de las transiciones a la democracia en todos los países de Europa del Este, realmente cuando estos países estaban intentando salir de la Unión Soviética, en los movimientos que salieron de la sociedad civil, por ejemplo, como Solidaridad en Polonia o la Iniciativa 77 en Hungría, todas esas personas que se unieron a estos movimientos, digamos, que luchaban por la democracia, estos movimientos principalmente tenían como aspiración unirse cuando cayera la URSS, unirse a la Unión Europea, porque obviamente por el criterio de condicionalidad democrática, tú si quieres tener los beneficios de la Unión Europea, tienes que ser una democracia. Entonces estos países miraban a ese modelo, pero también, o sea, es algo paradójico que estos países que tenían tanta ilusión y se esforzaron tanto por unirse a la Unión Europea, ahora mismo presentan unas condiciones donde probablemente si aplicaran a día de hoy no les aceptarían. Y creo que por otra parte, Rusia también, o sea, está ejerciendo quizá una influencia en ese sentido, porque Rusia también representa pues ese modelo así más nativista que está teniendo auge en estos países. Y sobre todo también creo que cuando
estos países salieron de la Unión Soviética, o no quiero generalizar, pero también creo que, por ejemplo, o sea, están intentando construir una identidad nacional que se había visto pues reprimida por el comunismo, y entonces esta identidad nacional a lo mejor se está construyendo, o sea, en un plano más nativista y más euroescéptico, que es una pena, porque realmente hace 30 años la gente joven en Polonia, Hungría, etcétera, eran completamente proeuropeos y querían integrarse en la UE para tener la democracia en su país cuando cayó el muro de Berlín. Yo aquí muy poquito que añadir, porque las razones realmente las han dado perfectamente, tanto Carlota como Eugenio. Lo único que sí, pues alguien se plantea ahora mismo, bueno, pero esto es algo que la gente en la eurosfera y en el Parlamento tiene en cuenta. Sí, claramente sabemos que hay una brecha entre Europa del Este y Europa Occidental que ojalá poco a poco, como comentaban ellos, pues se vaya cerrando. Pero sí, es un tema que está ahí y que no está de pasada. ¿Se oye? Vale. Quería retomar el tema que sacó antes mi compañero del voto por correo, porque, por ejemplo, yo llevo 4 años viviendo aquí, en las últimas elecciones me tocó votar por correo porque soy de Cádiz, y yo quería saber desde el Parlamento cómo se controla un poco el fraude, porque, por ejemplo, a mí me vinieron las papeletas mal. Entonces, claro, entre que lo denuncié, bueno, al final fue una movida súper larga, que al final mi voto no llegó a ningún lado, no pude votar. Entonces, nos afecta como jóvenes porque la mayoría de jóvenes estamos fuera del país o de la comunidad a la que pertenecemos, y si encima me vienen los votos mal, me quitan las ganas, ¿sabes? Ya es como me estáis metiendo trabas y trabas para votar, ya no es que no quiera, es que no me dejáis. Entonces, un poco, ¿qué hacéis desde el Parlamento para controlar un poco el fraude, los plazos, que nos facilite, digamos, a los que estamos fuera a votar? Bueno, desde el Parlamento Europeo convoca las elecciones, pero luego son los ministerios del interior de cada país los que organizan todo lo que es el proceso electoral. Entonces, desde el Parlamento Europeo lo único, velamos obviamente porque se respeten los derechos, pero al final el que tiene la máxima responsabilidad es el Ministerio del Interior, en este caso el Ministerio del Interior del Gobierno de España. Pero sí, conocíamos un poco la situación, tanto del voto rogado, que se llama, como de algunos problemas que ha habido a veces con papeletas, pero vamos, desde el Parlamento Europeo tendría que mirarlo en concreto, pero no sé si se está haciendo realmente algo o es algo que depende exclusivamente del Ministerio del Interior. ¿Alguna pregunta más por aquí? Sí. No sé, un micro por ahí. O si también si tenéis ideas o propuestas también. O sea, no hace falta que solo nos hagáis preguntas, porque también queremos debatir si tenéis ideas y propuestas. Y también que nos contéis lo que vosotros queréis hacer en la campaña. ¿Problemas de directo? ¿Cómo crees, para Carlota, una pregunta, ¿cuál crees que es la opinión que tienen los jóvenes ingleses sobre el Brexit? ¿Podría repetir un poco más alto la pregunta? ¿Cuál crees que es la opinión que tienen en general los jóvenes ingleses sobre el Brexit? Más o menos. A ver, yo creo que también ellos pueden responder perfectamente, pero yo creo que los jóvenes en general, en Gran Bretaña, son, o sea, completamente pro-europeos, y realmente ocurrió lo que, o sea, no, el hecho de que no somos conscientes de los beneficios que nos aporta la Unión Europea, o a lo mejor porque tanto la Unión Europea como la democracia es algo inherente por lo que no hemos tenido que luchar. Es decir, todos nosotros hemos nacido después de, o sea, como he dicho antes, después de la caída del muro de Berlín, hemos nacido dentro de la Unión Europea, y además, o sea, cuando éramos tan pequeños se realizaron una serie de ampliaciones dentro de la UE que aportaron más derechos. Entonces ya cuando hemos tenido 18 años, pues ya, o sea, todo estaba absolutamente implementado, desde el Erasmus, desde los subsidios que tienen nuestras escuelas, desde Schengen, o sea, libertad de movimiento, todo esto. Entonces no nos hemos dado cuenta porque era algo inaudito, no creíamos que es algo que podríamos perder. Entonces yo creo que sobre todo hay muchísimo arrepentimiento, y si seguís un poco el debate en redes sociales y prensa, seguro que estáis viendo que sobre todo la gente joven se está movilizando muchísimo. Ahí en Londres y en otras ciudades de Inglaterra hay prácticamente cada semana marchas por Europa. Por ejemplo, hasta mis abuelos, que tendrán como 80 años, han ido a muchísimas de estas marchas y se han movilizado, y sobre todo
la gente joven es la que más está dando la voz y yo obviamente espero que de alguna forma pueda ser revertido el Brexit, pero o sea, más que nada creo que esto ilustra que en nuestro país nosotros sí que tenemos que movilizarnos porque tenemos la oportunidad que ellos no tuvieron de ir a votar en estas elecciones y realmente ser o sea, los dueños de nuestro destino. No sé si ellos quieren aportar algo más porque seguro que también tienen muchas ideas. Sí, yo he respondido a la pregunta. Creo que es bastante interesante porque el Brexit va a ser otro de los temas candentes para las elecciones. Yo concretamente quiero matizar, yo cuando estuve haciendo las prácticas en el Parlamento Europeo fue concretamente el tema del Brexit el que estuve trabajando desde el Directorio General de Presidencia. Entonces, esto no me hace más experto, pero sí que me obligó a estar más al día de lo que pasaba, casi al detalle. Alguna encuesta que salió hace ya un par de meses, a lo mejor 2-3 meses, del periódico de Político, que seguro que lo conocéis, el periódico como de referencia política, valga la redundancia, a nivel casi internacional, diría yo. Y en esa misma encuesta, en la misma semana, de lunes a miércoles, si no recuerdo mal, de lunes a jueves, preguntaron la misma pregunta a la gente. Y se vio que por muy poco salía el caso contrario, que la gente quería quedarse en la Unión Europea. A lo mejor era un 48-52. Esa misma semana, como decía, luego de jueves a sábado, hicieron la misma encuesta a la misma población, con la misma demografía me refiero, y salió justo lo contrario por muy poco porcentaje. Esto quiere decir que todavía no está claro la opinión que tiene la gente porque todavía no está claro cómo afectar el Brexit y porque todavía no está claro qué va a pasar el 29 de marzo. Entonces, esto es un tema que realmente cada semana, literalmente, o incluso a veces cada día está cambiando. Entonces, cada declaración puede cambiar las negociaciones, puede ser que finalmente, aunque a nivel teórico Reino Unido tendría que salir el 29 de marzo, pues a lo mejor no pasa, porque de repente con el Brexit hemos visto que, ostras, hay muchas cosas que no nos habíamos planteado si esto ocurría y se han tenido que ir atando los... Y también una cosa que yo creo que define bastante, a lo mejor, la mentalidad en su momento, en 2016, cuando se vota el referéndum en junio, es que justo al día siguiente de votar el referéndum, en Reino Unido aumentan las búsquedas en un 250% de qué pasará tras el Brexit. O sea, hubo mucho voto castigo. Esto nos ha ayudado un poco a entender que a lo mejor la gente sería, yo creo que arriesgado, así de primeras, a priori, decir que la gente es pro-europea en Reino Unido, pero creo que también sería bastante arriesgado decir que la gente es anti-europea en Reino Unido. Hubo mucho voto castigo y, como digo, esto habrá que ver cada semana cómo cambia y a ver qué pasa el 29 de marzo. Solo un pequeño apunte con lo que comentabas de la encuesta. Creo que incluso fue más peligrosa todavía. Era... La gente al día siguiente en Google empezó a buscar qué es la Unión Europea. Sí, justo. O sea, la gente votó sin tener ningún conocimiento sobre qué era la Unión Europea y votó salir de algo que no entendía, no comprendía y que ahora poco a poco, como tú decías, mientras corren, se atan los zapatos, mientras está pasando, se están enterando de todo lo que suponía la Unión Europea. Por eso la idea un poco de la campaña es que sepáis lo que hay en juego, que sepáis lo que se hace allí para que no se voten cosas o se dejen de votar por desconocimiento y luego el día siguiente nos enteremos del problema, ¿no? O sea, como también a veces decimos en la oficina, en el Parlamento, cuando ponemos algunos tweets, el 27 de mayo ya será tarde. O sea, salir a manifestarse el 27 de mayo porque no me gusta lo que ha pasado, eso no es como funciona. Vivimos en un sistema democrático en el que el 26 de mayo es cuando tu voz se tiene que hacer oír. El 27 de mayo salir a la plaza de tu pueblo con un cartel no sirve de nada. Si hay alguna una cuestión más por aquí, por allá. ¿Funciona o...? Bueno, claro.
Hola. Vamos a recoger estas dos últimas preguntas y ya cerramos, ¿vale? Bueno, lo mío es una mezcla entre pregunta y propuesta. Quería preguntaros, habéis dicho que esta es una campaña que está enfocada a los jóvenes, a que voten los jóvenes, y yo quería preguntar hasta qué punto se lleva a cabo esta campaña. Quiero decir, por ejemplo, vosotros hoy estáis aquí informándonos a nosotros, pero me gustaría saber si hay otros compañeros vuestros o otras personas que estén en demás universidades haciendo lo mismo. Y como propuesta, creo que se debería informar sobre esto también un poco antes. Es decir, por ejemplo, en el instituto, pues es verdad que cuando estamos en la ESO, como que no prestamos atención a estos temas. Pero una vez que ya estamos en bachillerato, yo creo que ya sería necesario, porque justo puede coincidir que alguien esté en segundo bachillerato, justo llega primero de carrera, haya elecciones y realmente no tenga ni idea de a quién votar. Y lo que decís vosotros, que acabe, si vota, acabe votando por votar sin realmente tener ni pizca idea. Entonces, si de alguna manera, aunque sé que es difícil, se podría acercar este tema a gente más joven. Una pregunta por aquí y recogemos y contestamos a las dos. Hola. Bueno, una última preguntilla. ¿Qué opinión se mantiene en el Parlamento respecto a Ucrania y su integración en la Unión Europea? Bueno, empezando por la primera, efectivamente, si te metes en la página web, en esta vez voto, puedes ver todos los eventos que están haciendo en España ahora mismo. Por ejemplo, compañeros de la oficina hoy están en la Universidad de Valladolid. El miércoles creo que hay una en la Universidad de Elche y además también se están haciendo, como tú decías, por ejemplo, hay un voluntario muy activo en Valencia que está yendo a diferentes colegios a hacer cursos de bachillerato y también de la ESO. Es la misma charla, la misma presentación, parecida, similar, con interacción con los alumnos sobre qué se está haciendo. Así que si quieres ser voluntaria para ir por diferentes universidades de la zona o diferentes colegios, estás más que bienvenida. Se está haciendo desde el Parlamento, como te digo, te podemos prestar material. El material que hemos traído, por ejemplo, aquí lo podemos enviar por dirección postal a vuestro domicilio. Podemos pasarte la presentación, te podemos dar todas las facilidades, difusión en la página web para que haya más gente que también quiera ir. Y efectivamente creo que es muy importante, como tú dices, y desde el Parlamento Europeo, desde la oficina, se lleva bastante tiempo trabajando o intentando trabajar con colegios. Hay un programa, por ejemplo, que se llama Escuelas Embajadoras, en la que esa universidad, al darle el título de Escuela Embajadora, tiene que comprometerse a hacer un cierto temario sobre la Unión Europea y diferentes eventos, propuestas, vídeos, cosas para dar a sus alumnos información sobre la Unión Europea. Son pequeños granitos, son pequeños pasos, pero es verdad que cuanto más gente voluntaria como vosotros pueda haber diseminando un poco este mensaje por colegios, más llegaremos, porque es verdad que a veces pues, no se llega a todo el mundo, pero coincido contigo que efectivamente hace falta desde un estado incluso anterior a la universidad, desde bachillerato, incluso cuarto de la ESO, dar a conocer cada vez más lo que significa la Unión Europea, lo que hace el Parlamento Europeo y por qué es importante votar, aunque no sea un mensaje directamente a esa gente de votar, porque no tienen la edad todavía para votar, pero sí esa información de lo que hace el Parlamento Europeo. Y sobre el tema de Ucrania, es un tema que difiere, cada partido tiene una visión diferente. A nivel institucional lo que se intenta obviamente es que haya una situación de normalidad dentro del país, que se respeten los derechos humanos, que se respete la democracia dentro de Ucrania. Y luego a nivel de adhesión de la Unión Europea depende mucho de los países. El comisario, últimamente hay un poco más de reticencia a asumir más países dentro de la Unión Europea, pero hay diferentes países que han ido haciendo el paso hacia la adhesión a la Unión Europea. Entonces dependerá de los diferentes pasos que se tomen. Como sabéis, cada país que quiere entrar a la Unión Europea necesita cumplir, por así decirlo, una serie de checks sobre respeto a la democracia, respeto a los derechos humanos, y mientras los tenga todos, por así decirlo, puede ir avanzando en ese proceso, pero cada partido luego también tiene sus
posiciones sobre si se debería seguir ampliando la Unión Europea o si realmente como estamos ahora con 28, 27 miembros es suficiente y se debería relajar un poco esa intención de expandirse. Eso depende de cada partido. Bueno, yo sí quiero añadir una cosilla y es el tema de los eventos, como decía Eugenio, hay un montonazo de eventos y yo creo que de lo mejorcito que tiene la web, de esta vez voto.eu, vale, que no me equivoque con el dominio, lo bueno que tiene eso es que puedes ver todos los eventos, absolutamente todos, y no pasa como podríamos pensar, no, es que solo se hace en Madrid y Barcelona, no, se hace en todos lados, como comentaba él, y eso es genial, porque da mucha flexibilidad. Además, también quiero comentar que si a partir de hoy veis eventos que os molen, contenido que crea gente que os guste, discursos que os han llamado la atención y creéis que os pueden servir, mensajes del Parlamento que crean que también creéis que puede motivar a que la gente vote a vuestro alrededor. Difundidlo. O sea, esta campaña está para crear y para compartir a muerte, a más no poder. Porque al final es que como no vayamos a votar y luego saca un resultado que no nos guste, nos fastidiamos todos. No se fastidia solo el que ha hecho la campaña o el que quiere participar y a última hora se entera, nos fastidiamos todos. Entonces eso creo que es muy importante. Y respecto a lo de Ucrania, como no estoy especializada en el tema, no me la voy a jugar porque también sería un poco irresponsable por mi parte dar una respuesta muy incorrecta. Pero sí que quiero matizar un poquito más lo que has comentado tú, Eugenio, y es que al final en el Parlamento, cuando sale una declaración, los partidos pueden diferir mucho. Es decir, pongamos un caso real y muy reciente y muy candente además para España, el tema de Venezuela. ¿Qué vota al final el Parlamento con Venezuela? Bueno, pues cada partido y cada eurodiputado luego votó a favor o en contra de la resolución y encima de diferentes puntos, es decir, es algo muy específico. Decir, por ejemplo, que al final el Parlamento Europeo lo que ha dicho, o la Unión Europea en general, es que ojalá se celebren elecciones democráticas en Venezuela para que se pueda restablecer un sistema democrático, es una versión correcta, pero te estás dejando muchos detalles atrás. Te estás dejando qué partidos han diferido, qué querían proponer. Entonces, si realmente te interesa el tema, hay un montón de webs y un montón de instrumentos para poder indagar en el tema de Ucrania, segurísimo. Sí, una última pregunta. Yo te recomendaría, si te interesa el tema de Ucrania, que por cierto me encantan tus preguntas, te recomendaría que leas a una analista del Cano, no sé, a lo mejor ya la conoces, Mira Milosevic, que es especialista en Europa del Este y es brillante y obviamente te podrá, o sea, ilustrar muchísimo más de lo que, o sea, te podamos decir nosotros, pero no sé, la verdad que la situación de Ucrania es geopolíticamente muy compleja, pero sí que se vio, por ejemplo, en el 2014, por ejemplo, sobre todo yo creo que es diferente lo que ocurre en el gobierno que lo que ocurre en la población, porque en el 2014 sí que se hizo un ademán, o sea, de preadhesión, pero el gobierno se echó para atrás y, sin embargo, la población salió a las calles en el Euromaidán, que eran una serie de protestas multitudinarias de la población a favor de la Unión Europea. Entonces yo creo que esa cultura en la población sí que existe y esperemos que, o sea, dentro de la complejidad de la crisis que tiene el país, pues que consigan avanzar en la transición a la democracia y el respeto a los derechos humanos, porque como sabéis, el principal criterio de adhesión a la Unión Europea es precisamente eso, la condicionalidad democrática y los derechos humanos, porque eso es la esencia de la Unión Europea. Bueno, pues lo vamos a dejar por aquí. Recordad, la página es estavezvoto.eu. Os cuesta 2 minutos registraros y ahí podéis encontrar mucha más información. Y luego en nuestro Twitter y en nuestro Instagram tenéis mucha más información sobre todo lo que se va a ir haciendo en esta campaña. Y además también para contactar con nosotros si tenéis alguna duda más después de esta explicación. Y muchas gracias por venir. Una cosilla, y es que bueno, tenemos una de como en media hora creo, así que no sé si nos da tiempo a tomar algo por ahí, por si tenéis más dudas o de manera informando queréis decir algo. Se supone que tenemos tiempo. Exacto, sí. Muy, muy poquitín en todo caso, así que si queréis algo, corred a por nosotros, porque nos miramos. Exacto, nos tomamos ahora un café si queréis.